No es una lancha navegando aguas profundas. Es una camioneta que intenta recorrer un tramo de la Ruta 90 completamente desdibujada por la Laguna Melincué. Una localidad que sigue sufriendo las consecuencias de las fuertes lluvias, con calles que parecen ríos y vecinos que viven acorralados por el agua. Hay una brecha que se formó antes de ayer en el terraplén de defensa de la ciudad. Esa brecha ya se cerró. Eso hizo que ingresara agua al 30% de la localidad, donde el agua sí, lamentablemente, ingresó a la vivienda con una altura que oscila entre los 5 centímetros y 70 centímetros en la peor situación. A partir de aquí ya hay una protección que tenemos siempre de características provisorias, emergencial, pero que tenemos a lo largo de toda la Ruta 90, y Vialidad de la provincia inicia en el día de hoy también un refuerzo de todas estas defensas. Además de los muros y las montañas hechas con bolsas de arena para tratar de contener el desborde de la laguna, caños como estos ya empiezan a drenar el agua del casco urbano a través de un sistema de bombeo. Nosotros acá hicimos un acopio de bolsas rellenadas con arena para ir con la brigada acuática en las próximas horas haciendo un refuerzo de todo el anillo de defensa. Uh-huh. Con estas bolsas y bolsones grandes se produjo la obturación y tenemos una arrocera, esa verde que ustedes ven ahí, una bomba de 3 millones de litros hora que también realmente va a favorecer la salida de la parte del reservorio urbano hacia la zona del canal obturador. Las mismas bolsas de arena se pueden ver en las puertas de las casas de los vecinos que esperan preocupados por el pronóstico del tiempo. Estamos con miedo porque puede llover, el pronóstico no es favorable y bueno, nosotros sacamos todos los muebles de la casa. Agarramos el camión y cargamos todas las cosas, lo que más pudimos, y lo tenemos arriba del camión por las dudas. Nunca jamás pasamos en toda la historia de Melincué, hemos pasado y nunca vino el agua a donde llegó ahora. Hay que salir a trabajar y no podemos porque tenemos todo con agua, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Alguien tiene que hacer algo de todo esto. Además vamos a reforzar las defensas, vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de agua en ese sector de la localidad que tiene agua en las calles, y para prepararnos para este jueves o viernes, donde si se producen lluvias y fundamentalmente si se producen vientos fuertes, podría volver a complicarse la situación, pero vamos a tratar de que no se repita el ingreso del agua a la localidad.